Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videazo. Como pueden ver, estamos en un lugar paradisíaco con una persona muy linda que ustedes ya conocen en este canal. Lena, ¿qué nos puedes decir? Les puedo decir que hoy viene una entrevista no formal bastante importante, porque hoy Raulito va a saber realmente, a través de mis amigas, qué pienso yo. Si todo lo que yo le he contado es verdad o no. Ok, eso es buena. Siempre las amigas tienen buenas opiniones, diferentes perspectivas, aunque les debo confesar que esa entrevista ya la grabamos ahorita que había más luz. Quédense a ver. Está buena. Todos sabemos que las entre amigas se protegen. Entonces, ustedes, soldados, ayúdenme a identificar bien qué es mentira, si están mintiendo o no. Vean la mirada de ellas, si se van para un lado o para otro, y que me ayuden a poner en los comentarios pues qué piensan. Y también, muy importante, quédense porque va a estar Miriam y va a estar Thais. Así que tienen que verla. Y va a estar bueno. Si no están suscritos, suscríbanse al canal. Recuerden que aquí abajo está también el canal de Lena, videos que estamos haciendo. El nuevo canal de Raulito Conoce, videos turísticos muy buenos de Canarias. Que se viene nuevo video pronto. Pues vamos a empezar a ver cómo nos va en la cueva del lobo. Estamos listos para empezar con Miriam y Thais. Miriam, una cara conocida en este canal, Thais en el canal de Lena. Esto unas preguntas muy importantes, ya que ustedes son muy amigas de Lena, y pues yo estoy en una situación en la que me gustaría saber qué piensan ustedes, tal vez de ella respecto a mí o de mí como tal. Ok, ¿estás preparada? Pero estoy preparada. Yo también estoy preparada. Si tuvieran que decir del 1 al 10, ¿qué tan enamorada, comprometida ven a Lena conmigo? ¿Qué dirían? Yo diría un 9. Yo diría un 8.5. A ver, ¿por qué tú menos y riéndote? Con esa risa tan pilluela, picarona. No lo sé, pienso que todavía es el principio de todo. Ok, respuesta válida. Siguiente pregunta. Cuando se enteraron que Lena se iba a México, o se enteraron que ya estaba allá, ¿ustedes veían la posibilidad de que se quedara allá o no? No, la verdad es que no me lo imaginaba. Pensaba que se iba a quedar un tiempo, pero no tanto. No, yo sí, me lo olía un poquito. Sabía que se podía pasar, pero estaba convencida de que no. Okay. Porque como tenía estudios y estaba estudiando, sí. Pero no sé si esto va a salir, ya verás. Pero sí, tenía ese, ¿cómo se dice? ¿Sospecha? Esa sospecha de que se podría quedar. Al pensar que Lena iba a regresar a la isla, ¿se imaginaron que iba a regresar conmigo o sola? Yo creo que sí, contigo. Porque okay. si ella fue a conocer tu país y tus costumbres y todo, tú también okay. deberías venir aquí. ¿Tú también? Sí. Yo también pensaba desde que sí iba a venir contigo, sí o sí. Era muy raro de que no. Siguiente pregunta, esta es sobre mí, que creo que la pudimos haber agregado en el video de Lena. Ese video, en cuanto salga, se los voy a dejar aquí en la descripción, aunque se va a tardar como unos 3-4 días, véanlo. ¿Cuál fue su primera impresión sobre mí? Pueden ser crueles, directas, pueden decir lo que sea de mí, no pasa nada, tengo un corazón de piedra. La primera opinión, así, la primera vez que me vieron, ¿qué pensaron? Al principio te vi un poco serio, un poco más que en los vídeos, por ejemplo, que eres como más abierto. Pero luego, conociéndote, como que eres tal cual en los vídeos, eres simpático, no sé. Nada más verte y empezar a hablar contigo, pensaba que yo tenía una imagen de ti como que ibas a ser, que ibas a hablar más, ibas a ser más gracioso. Pero esa fue la primera impresión, porque también te conocí en un día un poco muy chill. Ustedes dos se acaban de despertar. ¿Ah? Y eso, pero ya que te he visto un par de veces más, pues te veo mucho más, mucho mejor que los vídeos. Bien. Videos no, vídeos. Vídeos, en los vídeos. ¿Ustedes piensan que Lena es una persona infiel o...? No, para nada. ¿Segura? Veme a los ojos, ahí. No, es infiel. Okay. Ahora, ¿qué tanto riesgo hay en mí de entregarle todo mi amor y mis sentimientos? ¿Estoy en un lugar peligroso o en un lugar seguro, confortable? Yo creo que estás en buenas manos. ¿Segura? Sí, un lugar bastante seguro, sí. Bastante seguro. Yo creo que Lena no se entrega tan rápido, y si se entregó y sigue estando contigo, te trajo a las islas, que es donde ella vive, no te quiere ni esconderlo, no quiere hacer nada, o sea, que está por ti, vamos. O sea, es buena señal. Sí. Bueno, para entender un poco más cómo es Lena, ¿ustedes cuando la ven en los videos la ven igual a en la vida real o la ven como más reservada? Pues en verdad la veo como en la vida real. La verdad que ha llegado un punto en que ya lo hace todo tan natural que sí. Es tal cual, es Lena. ¿Y tú también? ¿O? Yo también. Al principio puede ser, obviamente no. Al principio ella estaba más reprimida. A día de hoy mismo, como estábamos grabando, la veo igual que como es con nosotras. Miriam, ¿qué posibilidades ves de conseguir un novio mexicano a distancia e ir a conocerlo? Bueno, no novio, alguien que... con el que estés hablando y después ir a conocerlo tú, como pasó entre Lena y yo. La verdad que no me he puesto en esa posición, pero yo creo que si hablo con esa persona y, no sé, me enamoro de ella, me resulta interesante, podría ser que sí. Si tengo las posibilidades de hacerlo, lo haría. Y el tiempo, sobre todo. Porque soldados ya saben que los links
de ellas dos van a estar aquí abajo en la descripción, los Instagrams, por cualquier cosa, a lo mejor se les ocurre un buen mensaje y pueden caer bien y repetir lo que hizo su general. Pregunta importante, no pueden voltear a ver a Elena. Descríbanme el hombre ideal o perfecto para Elena. ¿Cómo describirías un hombre para Elena según lo que tú sabes de ella? Pues un hombre que sea simpático, que le agarre... Perdón, ¿desde físico hasta...? ¿Desde físico? Sí, por favor. Pues desde físico, la verdad que Lena nunca le gusta el gimnasio, pero no ha sido una chica que le gusten los chicos así muy fuertes, así que yo creo que un chico así de cuerpo normal, de cara que sea bonito, que tenga la sonrisa bonita y poco más, que se cuide más bien físicamente. De forma de ser, pues que sea simpático, que la haga reír, que sea sincero, con eso yo creo que bien. Tú, Raúl. Bien, buena respuesta, excelente respuesta, bueno, Thaís. Qué fácil. Ah, tú también me estabas describiendo a mí. Un poco, en algunas cosas, sí. Wow, no, qué buenas amigas, la verdad. Ok, Lena nos está agregando que todo lo que dijeron está bien, pero que también que sea un hombre fiel. Me siguen describiendo. ¿Qué fue lo primero que pensaron ustedes sobre Lena cuando se enteraron que se iba a quedar en México más tiempo? Estaba loca, sí, que era una locura, pero pensé que estaba siguiendo lo que decía su corazón, aunque suene cursi, y que acertó. ¿Tú, Thaís? Espérate, se me olvidó la pregunta. No, Thaís está en las nubes también. Se me olvidó la pregunta, en serio. ¿Tu primera reacción cuando te enteraste que Lena se iba a quedar en México más tiempo? ¿Qué? ¿Mi primera reacción? ¿Tu primera reacción? Hazle masaje, Miriam, porque la veo trabada ya. Lo primero que pensé es que era muy buena idea. Ok, bueno, una respuesta bastante extensa. Ahora tenemos todo más claro que... ¿Cómo que no? De que es bastante extensa. Pues es extensa. Es la gracia. ¿Qué no sé qué decir? Vale, y porque Elena es muy aventurera y también me había hablado mucho de ti. Había visto todos tus vídeos y quería ir a México, así que se animó. Me están informando aquí que Thaís fue la primera persona en enterarse y fue la... Bueno, cuando Elena te avisó a ti, yo escuché tu respuesta y me gustó. O sea, fue apoyo desde el primer momento y fue como... Pues qué buena onda, porque creo que a veces es importante la opinión de las amigas. O sea, si de repente, bueno, y de la familia, todos hubieran dicho, no, estás loca, regrésate, tal vez ella hubiera dudado y... Pero todos la apoyamos. Buenas amigas, entonces. Otra pregunta muy importante, Miriam. Si tuvieras que dar un pronóstico de cuántos meses o años vamos a durar, ¿qué dirías? Pues yo diría que muchos años, podría ser que sí. Cifra 5 años, les doy. Suena difícil eso. Una ruptura después de 5 años de relación. A llorar. ¿Con hijos o sin hijos, perdón? Sin hijos. Yo creo que puede ser un par de años. No, cifra exacta no sé. No, pero bastante. Pero bastante. No, no. ¿Cómo? Es una expresión canaria. Ah, ok. ¿Qué se refiere? A muchos años, simplemente. Ah, o sea, sí. Lena, porque Lena me dice he tenido un par de novios. Entonces, no ¿pueden ser muchos? Sí, puede ser 20, puede ser 40. Ah, ahora estoy entendiendo. Puede ser 3, puede ser 40. Pueden ser 3, puede ser 200. Okay. Gracias por todo, son muy buenas amigas de Elena. Gracias a ti. Gracias por su tiempo, que a pesar de que les dé un poco de vergüenza, estuvieron aquí al 100. Dejen en los comentarios si las vieron bien o no. Los que no hayan visto la videollamada con Miriam, véanla. Es buena, es buena. No, bórralo. Casi me da un rodillazo por debajo de la toma. Pero yo digo que está bien, para que se vea el avance. Ya le caí mal otra vez. ¡Pum! Ya estamos en Hogar Dulce Hogar. Lo volvemos a decir, el lugar donde todo esto comenzó, por si no han visto esos videazos. Lena, sin mucho bla, 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 ¿cómo viste la respuesta de tus amigas? ¿Sinceras? ¿O las preparaste para esto? ¿Les diste algún guión? ¿Traías un chicharito y les estabas dictando? No les dicté nada, no las preparé, porque obviamente ni sabía que íbamos a hacer este vídeo. Fue Raulito, lo sacó de la manga en la playa y dijo, vamos a hacer este vídeo hoy. Eso es cierto. Amigas de Elena, prepárense. Entonces fue todo rápido. Nosotros ni estábamos preparadas, estábamos ahí en la playa, relajadas, disfrutando. Despeluzadas, dirías, ¿no? Despeluzadas. Y bien, o sea, yo las vi bastante bien, bastante sinceras. A lo mejor incluso te diría que no saben todo lo que yo pienso, porque hace muchos meses que no nos vemos. Les falta platicar más. Les falta hablar un poco más conmigo, a lo mejor, pero bastante bien todo. Yo creo que incluso aunque no hayamos hablado, me conocen y saben lo que pienso. Ok, o trataron de adivinar algo y acertaron. Sí, puede ser que también dijeron, pues no sé realmente. Pero bueno, sí, como que después dijeron algo y acertaron. Bueno, vamos a pensar que sí, que todo es real, que no estamos parados en una bomba de tiempo, llamémoslo así. Ven, miren.
Y pues ya, a disfrutar esto que está pasando. Ustedes dejen en los comentarios lo que les pedí al principio. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron sus conclusiones? ¿Las vieron sinceras o no? ¿Qué otras preguntas hubiera estado bueno que les hubiera hecho? Y no sé, alguna otra idea de video que tengan que podamos hacer igual con sus amigas. O de la isla. O aquí en la isla en general, con todo. Porque falta mucho por hacer y hemos tenido muy poco tiempo. Mucho estrés, muy poco tiempo. Pero podríamos hacer muchísimos videazos aquí de la comida, de los lugares, de todo. O sea, de la cultura, de la gente. Entonces ustedes dejen qué vídeo quieren sí o sí que hagamos y los tendremos en cuenta. Así es. Y bueno, recuerden que aquí abajo está el link de nuestras redes sociales. Estamos cerca de llegar a 100,000 en Instagram, por si quieren pasarse por ahí. Bueno, yo, Lena, va como un cohete en busca de 200,000. Sí, sigan a Raulito, ya que les hace buen contenido. Sí. Síganlo, apóyenlo, así. Apoyen, perros. Apoyen, y perros. Pues ya está, suscríbanse y por aquí nos estamos viendo.